muy bien venga venga muy bien je, je, muy bien suelta muy bien venga muy bien, muy bien muy bien hola muy buenas y bienvenidos un día más a enrique en positivo donde hoy vamos a hablar sobre cómo cansar a un perro para tener un perro más equilibrado y sobre todo lo que os preocupa mucho que no os destroce la casa vamos allá con la intro. La idea de sacar este vídeo se me ocurrió el otro día porque estaba en la Asociación Protectora de Animales de aquí de Dublín y ve que vendían eh, las alfombras estas para perros. Y bueno, hoy simplemente en este vídeo os quiero explicar cómo utilizarla, los beneficios que tiene, alternativas con otros juguetes y sobre todo, lo más importante, cómo sustituir este tipo de juguetes por algo totalmente gratuito que mantendrá a vuestro perro igualmente entretenido. Ya sé lo que estáis pensando muchos de vosotros, que todos estos juguetes y estos tipos de juegos, que son tonterías para cansar a vuestro perro. Oh, mi perro no se va a cansar con este tipo de juegos. Y obviamente no es que se vaya a cansar, que vaya a quedar exhausto por horas, es que va a estar más relajado. ¿Y esto por qué es? Porque mucha gente lo que piensa es que, ya lo hemos hablado en algún vídeo, cuando mi perro tiene mucha energía, lo que tengo que hacer es ir a correr con él cada día o ir en bici con él cada día para que al volver esté cansado y no de mucho follón. ¿Qué es lo que pasa? Haciendo eso estás entrenando a tu perro. Si los primeros días vas a correr 10 kilómetros con tu perro, tu perro volverá cansado y estará relajado. Pero a los días o a las semanas, tu perro necesitará más. Lo que estás haciendo es una máquina incansable. Estás entrenando a tu perro para resistir más y cada día necesitará hacer más ejercicio para obtener los mismos resultados. Por tanto, es un error hacer ejercicios extremos digamos o ejercicios de fondo para cansar a vuestro perro obviamente eso no quiere decir que no tengas que hacer ejercicio con tu perro o que no tengas que sacarlo a pasear eh, nada más lejos de la realidad paseos diarios y jugar con tu perro y hacer ejercicios, pero no ejercicios con el propósito de agotarlo, porque de esa forma lo único que haces es entrenarlo. Han de ser ejercicios o juegos moderados. Todos estos juegos, paseos, ejercicios, es muy importante que los complementemos con estimulación mental. Y eso lo podemos hacer de dos formas principales. Con entreno, enseñando a nuestro perro trucos e interactuando con nosotros personalmente, o con juegos olfativos, que también son muy importantes para estimular a nuestro perro mentalmente. Todo esto lo que hará es, por ejemplo, el tema de los juegos olfativos. Lo podemos hacer con la comida. ¿Esto por qué es muy importante? Porque normalmente lo que hacemos, el único trabajo que tiene nuestro perro es levantarse, ir al bol que le ponemos de comida y comérselo. Y en un minuto o 30 segundos, en el caso del atzo, eh, ya se ha acabado. Entonces, con estos tipos de artilugios, como es esta alfombra que ahora veremos que se pone la comida metida entre los huecos y demás, o con juguetes como el con, lo que hacemos es que ese periodo de comer sea más largo, que nuestro perro tenga que trabajar para comer, que lo mantenga incentivado, porque no hay nada peor, tanto en las personas como en los perros, que estar todo el día aburrido. Necesitamos tener algo que hacer para que nos mantengan mentalmente activos. Por cierto, estoy grabando este vídeo sobre la marcha y casi se me pasa. ¿Habéis visto ya el número de suscriptores que hemos alcanzado? Medio millón. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Pensar... Que hace poquito más de dos años empezábamos este canal y nunca hubiera imaginado que llegaríamos al punto donde estamos hoy. Así que de veras, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de vosotros. Y ahora vamos a seguir con el vídeo. La ya hasta aquí entusiasmado esperando que le dé la comida. Como ya sabéis, le encanta comer, así que cualquier cosa, ya digo, está acostumbrado a comer dieta natural, pero con el pienso también se vuelve loco. Eh, tenemos aquí los cons. ¿Qué? No, están vacíos. <laughs> aquí tenemos los cons. Hoy no voy a hablar mucho de los cons porque ya tenemos un vídeo. Así que bueno, eh, si queréis saber cómo rellenarlo y cómo presentárselo al perro eh, para mejorar problemas de comportamiento, os lo dejaré el vídeo en la descripción y también por aquí arriba os saldrá un enlace. Y hoy vamos a ver más la alfombra y os explicaré alternativas gratuitas, como os he dicho antes, una alternativa gratuita. Pero la alfombra, el principal problema que tiene, bajo mi punto de vista, la alfombra es que solo la puedes, voy a abrirla, solo la puedes utilizar, bueno, no es higiénico utilizarla con comida natural, ¿de acuerdo? Porque no se, puede, no se puede lavar bien. Así que es para usar o con premios para perros o simplemente con el pienso. Pero no es como el con que lo puedes rellenar con cualquier cosa que te apetezca, que luego se lava bien y no hay ningún problema. Viene así doblada. Y bueno, él nunca la ha visto la alfombra, así que no espera que, haya, que vaya a poner comida, pero mira, ya, ya quiere ver, morderla. Lacho, ¿atrás? Bien. Yeah. Y una vez la tenemos así en el suelo, simplemente lo que se trata es de esconder los premios. ¿Quieto? Los vamos poniendo por aquí, en los huecos, y vamos cerrando así que se vean lo menos posible. Vamos poniendo... Es la primera vez que lo hace él, así que bueno, ya veremos cómo le va, pero lacho. Siéntate, bueno, túmbate, quieto. Lacho, atrás, quieto. Y los ponemos un poco grandes, las piezas estas del pienso, pero simplemente se trata de eso, de ir poniéndolas por aquí, así escondidas. Las vamos escondiendo, te cuesta, eh. Lacho, atrás, y las vamos escondiendo en los huecos. Una vez ya tenemos todas las piezas de comida escondidas, algunos son visibles y demás, algo se ve, pero están más o menos escondidas, le daremos a nuestro perro la orden de que vaya a comer para que empiece a buscarlas y demás. ¡Lacho! ¡A comer! Es la primera vez que usa esta alfombra, así que no sabe bien cómo va, pero bueno, si le huele la comida, no hay ningún problema. Esto lo que hace, como decíamos antes, es. Eh, que nuestro perro tarde más en comer y que use el olfato para comer también. Ha de encontrar porque las primeras las cogerá muy fácilmente, pero luego tendrá que seguir buscando y demás. Con el con, como explicábamos en el vídeo, es un juguete que se lo podemos dejar irnos sin ningún problema. Con la alfombra, el problema que puede pasar es que si se la dejamos y nos vamos, una vez acabe con la comida, destroce la alfombra. Así que siempre aconsejaría... Que lo hagáis cuando estéis vosotros presentes. Y si es que le tenéis que dar a vuestro perro, por ejemplo, el con lleno de comida para que se entretenga cuando os vais de casa, hacerlo siempre mejor con el con o un juguete que sea prácticamente indestructible. Estas alfombras, estoy convencido que si se las dejáis a un perro un poco nervioso, a la que acabe de comer, y esté solo en casa, probablemente se dedique a destrozarla. Había cortado el vídeo porque obviamente nos voy a tener aquí los 10 minutos que el hacho va a tardar en comerlo, pero bueno, ya más o menos acabado, no sé si le quedará alguna pieza, aún sigue oliendo el tapete. Y también os quería decir, pues, alternativas a este juego. ¿Qué podemos hacer para que nuestro perro use el olfato a la hora de la comida? Una cosa que podemos hacer es, siempre empezando por muy sencillo y ir complicándolo, esconderle el bol de comida. Le ponemos la comida en el bol. Y eh, lo escondemos, primero ya digo, en un sitio muy sencillo, que lo vea casi a la simple vista y lo vais complicando la cosa y al final podéis esconderlo por cualquier sitio de la casa, que vuestro perro tenga que encontrarlo para comer. Y una alterna otra alternativa a eso, pero quizá no a todo el mundo le guste porque tu perro te va a babear todo el suelo, es simplemente coger la comida. Y si tenéis un jardín perfecto, si es dentro de casa, es eso, os a que os va a Simplemente tiráis el, un puñado de comida, su cantidad de, de pienso, pienso croquetas, por el suelo, bien esparcido, en sitios que no se vean y demás. Y para ponérselo aún más difícil, lo podéis hacer si es de noche con la luz apagada, para que vuestro perro simplemente tenga que guiarse por el olfato y no por la vista. Y lo dicho, si tenéis un jardín, ningún problema, lo tiráis eh, por el jardín bien esparcido y que vuestro perro tenga que buscarlo. Eh, no lo hagáis en un día de lluvia y demás que no se vaya a estropear, pero en un día normal simplemente le podéis tirar un puñado de comida y que vuestro perro lo vaya buscando. Pero no lo hagáis si vuestro perro tiene problemas de coger comida de la calle sin vuestro permiso, ¿de acuerdo? Porque esto lo único que haría es agravar el problema. Si, si vuestro perro tiene problemas de coger cosas de la calle del suelo, no practiquéis esto, simplemente hacerlo con el bol escondiéndolo. Muchas gracias de nuevo a todos y cada uno de los 500.000 seguidores que tenemos ya, y por supuesto a todos los que nos sigáis a partir de hoy. Dale un me gusta al vídeo y si te gusta nuestro contenido y estás a favor del adiestramiento en positivo, considera suscribirte. Un saludo y si te suscribes, nos vemos en el próximo vídeo. 哇吧